Dice la leyenda que la laguna de Tota esconde una historia desconocida. Dicen que no siempre existió la laguna. Antes de que las masas de agua cubrieran amplios terrenos, el lugar no era más que un hueco árido en el que no crecía hierba alguna. Una bola de fuego la recorría en las noches para luego hundirse en lo más profundo y llegaba a la morada de Busiraco, dios de los infiernos. Pasaron varios años y el hueco árido albergó no solo al malvado Busiraco, sino también a una serpiente negra, guardiana del lugar. La aridez del inmenso hueco se fue trasladando a los poblados. La escasez, la sequía, el hambre, la sed y las enfermedades mataban a animales y a humanos. El sacerdote de ese momento se llamaba Monetá y al ver la terrible situación de su pueblo decidió ponerse en penitencia. Ayunó y hizo oraciones continuas para que los dioses lo escucharan y ayudaran a su gente. Y sin embargo, la situación era cada día peor. Y ni una sola gota de agua tocaba la tierra. Un día el sacerdote Monetá convocó a toda la gente en su Amox, ciudad sagrada. El líder se pronunció a la multitud con solo una túnica blanca y una esmeralda en el pecho. Les dijo que sus plegarias habían sido escuchadas por Chiminigawa, quien le dijo que reuniera a la gente e hiciera una peregrinación hasta la cúspide de la roca que quebraba cerca al hueco árido y que allí hiciera homenaje a Bachué, diosa que representa lo femenino, las aguas y la fertilidad. Y así fue, el pueblo se congregó, hicieron ofrendas y todos se sentaron para el baile ceremonial. Mientras los tambores sonaban, la serpiente negra se retorcía y hacía ruidos de dolor y descontento. Cuando el grupo finalizó su baile, la serpiente fue herida de muerte. Todos celebraron el éxito y se repartió la comida. Mientras comían y dormían, el sacerdote oraba a los dioses. De allí surgieron las aguas verde azuladas que llenan el lago de Tota. Así se dio fin al hambre y a la sed de la región. Dice la leyenda que las islas que sobresalen son algunas de las partes petrificadas de la serpiente muerta.